yo quería hoy, a través de esta rueda de prensa, pues informar sobre varios programas que ahora mismo están en funcionamiento en la Delegación de Bienestar Social. Y bueno, pues comenzar con el programa de suministros vitales y prestaciones de urgencia municipal, que os sonará, que es el programa con el que vinimos pagando una serie de facturas que los vecinos y vecinas de Aral tenían pendientes, y que es un programa que viene subvencionado por la Junta de Andalucía, que, bueno, y que mantenemos este año con las mismas condiciones que el año pasado, sin embargo, con una serie de cambios que es por lo que hoy quería comentaros hoy, ¿no? En rasgos generales, bueno, pues esta ayuda de pago de factura viene recogiendo como objeto, pues, que se pueden pagar facturas de agua, facturas de luz, también arreglos de vivienda, arreglos que se contemplen como reparaciones urgentes y básicas de la vivienda habitual, y que es el mismo objeto que tenía la convocatoria anterior. Lo que sí hemos querido facilitar un poco en el tema, tanto en la gestión del propio solicitante a la hora de hacer la solicitud de esta convocatoria, como de los técnicos de servicios sociales, que son los que luego pues valoran y bareman la documentación que llega a la delegación, pues era modificar un poco eso, ¿no? El procedimiento y la gestión de la documentación que tiene que llegar aquí al ayuntamiento a la hora de solicitar esta convocatoria, con lo cual, como cambio, hemos decidido, pues, que en esta ocasión no haya un plazo de presentación cerrado. En la convocatoria anterior se abría un plazo de convocatoria que duraba una semana y se abría el 21 de cada mes, y en esta ocasión, pues, se va a establecer desde el pasado viernes que se comenzó a recoger solicitudes. Se abre un plazo abierto que estará permanentemente hasta, en principio, el 30 de mayo de 2017, o se cerrará antes en caso de que se finalice, se acabe el dinero que tenemos concedido para tal efecto, ¿no? ¿Con esto qué pretendíamos? Bueno, pues, como entendemos que cuando hay facturas pendientes nos podemos encontrar con situaciones de cortes de agua, de cortes de luz, entonces es una convocatoria que tiene que resolver situaciones de urgencia, y planteábamos que lo mejor era no establecer un periodo de presentación cerrado para así facilitar que a personas que le llegara, por ejemplo, un corte de luz inminente, pudieran solicitarlo sobre la marcha sin necesidad de tener que esperar a un día en concreto, ¿no? Igualmente, se ha modificado también el procedimiento para la subsanación de la documentación, porque entendíamos que, bueno, que es verdad que hay personas que no se acercan diariamente al ayuntamiento, entonces no ven que hay un listado en el que se establece la documentación que tienen pendiente de entregar, y a lo mejor por ese motivo no se le ha concedido la ayuda, ¿no? Puesto que no tenían la documentación completa. Entonces, en ese sentido, en esta ocasión, pues hemos pensado que sería un buen método utilizar las nuevas tecnologías para poder avisar a los vecinos que soliciten que tienen alguna documentación pendiente, ¿no? En ese sentido, pues se utilizará a través del número de teléfono móvil que indiquen en la solicitud, se enviarán mensajes de texto. Igualmente, se utilizará el método tradicional, que es la exposición en el tablón de anuncios de servicios sociales. Cada jueves, cada semana, en concreto los jueves, se anunciará, por un lado, el listado de solicitudes que han llegado hasta ese día, y por otro lado, el listado de documentación que quede pendiente por subsanar. Entonces, como en resumen, el procedimiento para subsanar, pues la información que le va a llegar a la persona que solicita va a ser a través de dos vías. Una, la tradicional, que es el listado en el tablón de anuncios, y por otro lado, si así el solicitante quiere, que para eso viene reflejado la solicitud, pues podríamos también informarlo a través de un SMS en el teléfono móvil. ¿Todo esto con qué objetivo? Pues con el objetivo de intentar facilitar que la población o las personas que necesiten este tipo de ayuda, pues tengan una manera más cómoda a la hora de solicitarlo, a la hora de tener que preparar la documentación que se requiere, y que, bueno, que no tengamos que decirle a alguien que no le concedemos la ayuda porque tiene documentación pendiente por entregar.
Y en ese sentido, bueno, pues como he comentado antes, la ayuda se mantiene igual que la convocatoria anterior, el objeto de la convocatoria es lo mismo para el pago de factura y los requisitos son los mismos, principalmente el requisito económico, que no superen una cantidad de ingresos en los 6 meses anteriores a la solicitud. Y bueno, sobre la marcha se irán resolviendo todas las solicitudes que se vayan recibiendo y nada, se pagarán a través de 2 vías dependiendo del tipo de factura que se presente. En el caso de, por ejemplo, facturas de luz, pues se hará un ingreso a la persona que solicita, y en el caso de las facturas de agua, el ayuntamiento hace el ingreso directamente a la empresa acreedora, que en concreto pues es CIAR, ¿no? Y bueno, en relación a esta ayuda no tendría yo que decir nada más. A las personas que tengan facturas pendientes, tanto de agua como de luz, que se pasen por la sala 4 del Zoom, atención al público, al primer ayuntamiento. Allí están las solicitudes, está nuestra compañera Natalia, que les puede resolver cualquier duda en cuestión de tanto de cómo completar esa solicitud como de la documentación que le vamos a requerir. Y en cuanto lo tengan preparado, pues en registro en la sala 2 lo pueden dejar entregado. Y para, bueno, pues para aprovechar un poco que estamos en esta rueda de prensa, pues quiero recordar que tenemos también abierto el plazo para las ayudas escolares, que finaliza este viernes 23, que también pueden solicitarla a través de la sala 4 de atención al público de aquí del ayuntamiento y entregarla en la sala 2 en registro. Y bueno, y aparte de esta, también ya aprovecho y comento que hoy se abre también el plazo hasta el próximo día 27, creo recordar. Voy a mirar efectivamente hasta el 27 de septiembre. Ambos inclusive se puede ya entregar para aquellas personas que sean licenciados en psicología, pues está abierto el plazo para la convocatoria de empleo que se hace anualmente para el curso de habilidades sociales para padres, que se convoca también desde la Delegación de Bienestar Social. Así que aquellas personas que sean licenciadas en psicología y quieran participar en esta convocatoria, pues también pueden hacerlo desde hoy hasta el día 27 de este mes. Y nada más, muchísimas gracias. Yo una pregunta. Sí, teniendo en cuenta que estos son, lo primero que has explicado, son ayudas de urgencia, sí. Desde que una persona llega al ayuntamiento y lo solicita, ¿cuánto tiempo puede tardar como mínimo o como máximo? Depende de ella, ¿no? También. Claro, depende. Teniendo en cuenta que la ley nos obliga a que la subsanación de la solicitud mínimo sea unos 5 días, nosotros normalmente damos un poco más para que la gente pueda recabar la documentación que tenga pendiente. Pues en cuanto tenga toda la documentación pendiente, la resolución de la solicitud es inmediata. Qué rápida. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que tú dices, que normalmente son circunstancias de urgencia, ¿no? Que el hecho de no pagar un recibo de luz conlleva a que inmediatamente te llegue un aviso de corte, ¿no? Entonces, es por el motivo por el que hemos eliminado ese cierre de periodo que había antes para poder solicitarlo. Se hace durante un periodo constante, está abierto constantemente, entonces cualquier persona que le venga un aviso de corte, que es algo inmediato, pues viene, intentamos resolvérselo lo antes posible, lógicamente. ¿Y qué documentación pedís normalmente en estos casos? ¿Hay siempre un protocolo? ¿Es siempre la misma? Normalmente siempre que se pide es sobre todo para justificar que no supera los ingresos mínimos que se establecen en la convocatoria. Entonces, entre ellas, pues, por ejemplo, que se entregue vida laboral, para ver si, porque la vida laboral sí se refleja, si está cobrando prestación o no. También se solicita muchas veces el informe que se pide en el SEPE, el Servicio de Empleo Estatal, que determina si tú tienes una prestación económica o no la tienes. Si estás trabajando, pues nómina de los últimos 6 meses de tu puesto de trabajo. Y bueno, en general lo más importante es ese tipo de documentación que demuestre que no tiene ingresos suficientes. Exacto, que no supera los umbrales de ingresos que nosotros establecemos en la convocatoria. ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias a todos por venir.